Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo sé que tiene mucho que no he posteado, creo que ya tiene más de 2 años que no he grabado, pero tengo buenos motivos. Pues con el año 2021 me embaracé, tuve una niña y pues pasaron muchas cosas. Ustedes saben que el embarazo y ser mamá primeriza es algo medio difícil, son cambios muy drásticos en tu vida que tienes que tratar de adaptarte. Y pues abandoné YouTube, me preocupé más por mi niña, me metí a trabajar y pues abandoné mis sueños por preocuparme por mi niña. Pero hoy les traigo un mini haul de la Target y pues le compré una ropa para mi niña. Ahorita estamos en noviembre, so, yo vivo aquí en Oregon y ya está empezando el frío aquí y mi niña pues empezó a crecer y su ropa ya no le queda. So, compré ropa. Perdón si escucha mi mamá y mi niña en la sala, están allá. Pero compré ropa de la Target para mi niña. Un mini haul. So, quiero enseñarles lo que compré. Ya era tiempo de comprarle ropa porque ya había mucha de su ropa ya la dejó. Mi niña está bien alta y flaca, so tuve que comprarle ropa. Y voy a enseñarles lo que compré. So, estaban teniendo oferta en su ropa del Cat and Jack, de la ropa Cat and Jack. Y en el Circle Up, si bajan el Circle Up, tenían 30% de descuento en algunas de las piezas que agarré. Y se las voy a enseñar. Ok, para empezar, primero que compré fue estos pantalones, como en inglés dicen sweatpants, no sé cómo se llaman en español. Son de la marca Cat Jack, me salieron 8. Y si recuerdo bien, creo que estas eran las que salieron 30% de descuento. So, compré una de estas, pero también compré de varios colores. Y me gustaron porque digo yo, estas son buenas para el frío, para cualquier día, para estar en la casa, y son buenos colores para pues para lo básico de día a día. Compré unas rositas, están súper suavecitas por dentro. Y luego compré una negra también. Y luego encontré de la misma marca del Cat and Jack. Y estas son medias. Es mi niña. Son medias, pero son como peluditas adentro. So, estas son como estilo media. Mi mamá está jugando con mi niña porque mi niña es bien tremenda. Estas. Y están muy buenas para el frío porque te digo, están bien suavecitas. Por eso me gustaron. Y unas negras. Yo sé, como que repetí colores, dije yo, prefiero tener extras para poder diario ponerle ropa. Luego compré estas medias. Estas no son de pelusa, son medias normales. Pero me gustaban para el frío ahorita que vienen los días festivos. Para vestir mi niña. Luego. Ok. Creo y pienso que eso fueron todos los pantalones. Luego le compré de la misma marca Cat and Jack. Le compré unas camisas manga largas porque ya no tengo. Y necesito conseguir los Gerber onesies. Esos me gustan, los blancos de manga larga, porque todas las que tiene ya no le quedan. Solo le compré unas camisitas de ballerina. ¿Verdad? Creo que así se dice. Camisa blanca, digo rosita. Una de estrellitas. Y se van a mirar bien bonito con los pants. Mira, por ejemplo, esta.
esta con este pan. Se va a mirar bien bonito, pues. Luego una sencillita rosita con sus adornitos. Sus adornitos de lado, algo sencillito para el frío. Y la última camisa, esta, se me hizo bien bonita, una princesita. Luego, esas fueron todas las camisas. Ok, y compré dos suéteres para mi niña también, unas que se me hicieron bien bonitas, que también combinan con los pants que agarré. Primero agarré esta que dice All Smiles, puras sonrisas. Mira, y está bien calientito con los pants, unos tenis. Oh, déjate enseño a mí. Encontré estos tenis hace como casi un mes. Las compré en la Ross. ¿Te imaginas con unos pants o estos color crema? Qué bonito se vería, ¿verdad? Agarré esos. Luego, esta se me hizo bien bonita. Es de 18 meses, pero siento que todavía le queda. Y luego, el último, era un paquete de dos de la marca Carter's. Compré unas pijamas navideñas que se me hicieron muy bonitas. Mira, de las onesies, pero son dos. So viene con dos. Y estas cuestan 18, pero creo que estas también eran 30% de descuento. So pagué un poquito menos. Pero sí, mira, qué bonito. A mi niña. Y pues, disculpen el ruido allá afuera. Tengo mi cuñado y mi niña allá afuera jugando. Pero bueno, ese fue mi haul, mi mini haul. Perdón, no soy buena para grabar. Estoy todavía tratando de agarrar ritmo. Y tengo un poquito de pena porque está mi familia allá afuera. Pero eso fue todo. Si les gustó, denle un like a mi video y comenten qué otras cosas quisieran que grabara.